Habíamos terminado leyéndoles unas líneas de uno de los profetas menores de la Biblia, de Nahum, pero de esa Biblia que no van a conseguir, en cambio sí van a conseguir la de Jerusalén, y es lo mismo, el texto es prácticamente igual, les va a encantar, está todo trabajado sobre los colores brillantes, rojos. Bueno, seguramente Borges sabía que se estaba olvidando de la Biblia y nos dio la chance de que le hiciéramos recordarlo, ¿no? Igual que en esto que dice, recuerdo que he olvidado un excelente ejemplo de la ecuación sueño igual a vida, pero creo rememorarlo ahora. Pertenece al poeta americano Cummings. Cummings es ese que en los libros figura como E. Cummings. Y que nació a fines del 1894, creo, y murió en 1962. Son cuatro versos, dice. Debo disculparme por el primero. Evidentemente fue escrito por un joven que escribía para jóvenes, un privilegio del que ya no puedo participar. Soy ya demasiado viejo para ese tipo de juegos, pero debemos citar la estrofa completa. El primer verso es la terrible cara de Dios, más brillante que una cuchara. ¿Cuál es la terrible cara de Dios? La de la muerte, ¿no? La última. El primer verso, dice Borges, me parece casi lamentable. Evidentemente uno intuye que el poeta pensó primero en una espada, o en la luz de una vela, o en el sol, o en un escudo, o en algo tradicionalmente radiante, y entonces dijo, no, que soy moderno, así que meteré una cuchara. Y tuvo su cuchara. Pero podemos perdonárselo por lo que viene a continuación. La terrible cara de Dios, más brillante que una cuchara, acoge la imagen de una palabra fatal. Y así mi vida, que gustaba del sol y la luna, se parece a algo que no ha sucedido. Y le cito algo que dice finalmente, dice, al pensar en las muchas y hermosas metáforas que he omitido, y naturalmente ustedes me dirán en una parte, pero ¿cómo ha olvidado aquella maravillosa metáfora de fulano? Ergo, Borges sabía que también acá iba a venir alguien y le iba a decir, Borges, se olvidó nada menos que de Edward Louis Master. Edward Louis Master, que nació en 1868 y que en 1915 publicó una antología de poemas, no una antología de poemas, una selección de poemas, todos los poemas eran de él, pero que le llamó la antología del Spoon River, la antología del río de la cuchara, es decir, acá está esa cuchara. Y la terrible cara de Dios está en esa cuchara porque lo que está describiendo son las tumbas sobre las colinas de un pueblo. Y a través de las lápidas, de lo que dice en cada lápida, reconstruye como la vida del pueblo, toda la vida del pueblo con sus historias, con sus dramas, con sus problemas, etcétera, etcétera. Pero Borges no ignoraba a Edward Louis Master. Evidentemente fue un olvido para que nosotros nos hiciéramos los vivos, ¿no? Fíjense que el 11 de diciembre del 36 publicó una nota sobre Edward Louis Master donde dice, nació. Hacia 1914 nació en Edgar Lee Master el plan de la antología de Spoon River, es decir, del Río de la Cuchara, que es una de las obras más auténticas de la literatura de América. Se trata de una serie de 200 epitafios imaginarios escritos en primera persona. Y es evidente que Cummings está hablando de esto porque este libro de Master es de 1915 y Cummings en ese momento tiene 20, 20, ¿qué? 20 años, 21 años. Borges traduce también algunos epitafios, pero a mí me va a gustar más leerle uno de los epitafios traducido por Enrique Luis Reol, para los cordobeses el Quique Rebol. Escuchen, La Colina, ¿dónde están Elmer, Herman, Bert, Tom y Charlie? El débil de voluntad, el de brazo fuerte, el payaso, el borrachín, el luchador, todos,
todos están durmiendo en la colina. Uno se extinguió de fiebre, otro ardió en una mina, otro murió en una trifulca, otro murió en la cárcel, otro se cayó de un puente mientras trabajaba para su mujer y sus hijos. Todos, todos están dormidos, dormidos, dormidos en la colina. ¿Dónde están ella, Kate, Mac, Lizzie, Edith, la de corazón tierno, la de alma simple, la turbulenta, la feliz? Todas, todas están durmiendo en la colina. ¿Dónde están tío Isaac y tía Emily y el viejo Tony Kinkett y Seven E. Houghton y el mayor Walker que había hablado con hombres venerables de la revolución? Todos, todos están durmiendo en la colina. Les devolvieron hijos muertos en la guerra e hijas a quienes la vida había aplastado y sus nietos huérfanos llorando. Todos, todos están dormidos, dormidos, dormidos en la colina. Pero no termina ahí el problema de la cuchara. También César Vallejo, a quien Borges no quería, o no entendía, o no se daba cuenta quién era, suele suceder. Tampoco César Vallejo se daba cuenta quién era Borges. Había como un cierto desprecio del uno por el otro. César Vallejo también había leído la antología del Río de la Cuchara. Y de César Vallejo les quiero leer un poema que me parece una belleza. Es un poema de la serie de escrita en el año 37 durante la Guerra Civil Española, en la que Vallejo tomó abiertamente partido por la República, como se van a dar cuenta, ¿no? Solía escribir con su dedo grande en el aire: ¡Vivan los compañeros! Pedro Rojas. De Miranda de Ebro, padre y hombre, marido y hombre, ferroviario y hombre, padre y más hombre, Pedro y sus dos muertes. Papel de viento lo han matado, pasa. Pluma de carne lo han matado, pasa. Avisa a todos los compañeros pronto. Palo en el que han colgado su madero, lo han matado. Lo han matado al pie de su dedo grande. Han matado a la vez a Pedro, a Rojas. Vivan los compañeros a la cabecera de su aire escrito. Vivan con esta B del buitre en las entrañas de Pedro y de Rojas, del héroe y del mártir. Registrándole muerto, sorprendiéronle en su cuerpo un gran cuerpo para el alma del mundo y en la chaqueta una cuchara muerta. Pedro también solía comer entre las criaturas de su carne, asear, pintar la mesa y vivir dulcemente en representación de todo el mundo. Y esta cuchara anduvo en su chaqueta, despierto o bien cuando dormía, siempre cuchara muerta viva, ella y sus símbolos. Avisa a todos los compañeros pronto. Vivan los compañeros al pie de esta cuchara para siempre. Lo han matado obligándole a morir a Pedro, a Rojas, al obrero, al hombre, a aquel que nació muy niñín mirando al cielo y que luego creció, se puso rojo y luchó con sus células, sus nos, sus todavía, sus hambres, sus pedazos. Lo han matado suavemente, entre el cabello de su mujer, la Juana Vázquez, a la hora del fuego, al año del balazo, y cuando estaba cerca ya de todo. Pedro Rojas, así, después de muerto, se levantó, besó su catafalco ensangrentado, lloró por España y volvió a escribir con el dedo en el aire: ¡Vivan los compañeros! Pedro Rojas. Su cadáver estaba lleno de mundo. Habría que terminar aquí el programa. Bueno, ustedes han leído a Vallejo, imagino. Pero volvamos a Borges.
Clarín los otros días sacó una página con opiniones de escritores argentinos. Y realmente hay opiniones muy, muy interesantes. Por ejemplo, ¿por qué leer a Borges hoy? Dice Héctor Tizón, es posible afirmar que nadie puede escribir en castellano como se escribía antes de Borges. Hay que leer a Borges porque sabe cómo adjetivar, dice Andrés Rivera. Antonio Carrizo dice algo muy interesante. Dijo que el escritor fue un gran estilista, un hombre que hizo de la lengua castellana una lengua austera, exacta y argentina. Y esa me parece una observación muy aguda. Evidentemente, no se puede escribir en ningún lugar del mundo después de Borges como se escribía antes, como dijo Tizón, pero más que nada en la Argentina. En la Argentina ha cambiado totalmente. Horacio Salas también dice una cosa muy interesante. Dice, es un clásico y como a los clásicos, cada nuevo lector descubre nuevas facetas que guardan relación con su propio contexto y con sus experiencias personales. ¿Quién dice qué? John Berger dice que a pesar de que no lo lee en castellano, lo que más aprecia en Borges es la poesía. Igual que yo. Y no lo lee en castellano. Qué raro, ¿no? Bueno, nos volvemos a ver hablando de Borges. En estos lugares donde hay mucha gente es muy interesante escuchar, tener los oídos abiertos a las palabras de los otros. Yo me acuerdo que en la época del proceso, de cada 3 personas que pasaban por la puerta de la librería, 2 insultaban. Cuando vos ibas a un banco, el cajero del banco te decía, me acuerdo una vez, me dijo, acá hay que hacer un paredón desde Buenos Aires hasta La Quiaca y fusilar a todo el mundo. Bueno, siempre la palabra precede a la acción. Si la palabra engendra violencia, la violencia va a estar ahí, con toda certeza. Bueno, vamos a empezar recomendando un librito de Marcelo Birmacher. Ustedes saben que yo soy hincha de Birmacher. Es un tipo que escribe, es un hombre que escribe. Escribe de mañana, de tarde y de noche. No tiene reposo, es como el himno a Sarmiento. Y sus libros son divertidos, amenos, bien hechos. Hay que seguirlo, hay que apoyarlo. Esta será la última novela de Jorge Asís, Excelencia de la Nada. Bueno, está sin abrir. Yo, la verdad, no lo he leído. Pero sé cómo fue de funcionario. Y juro que fue excelente funcionario. Siempre, siempre. Esto hay que decirlo en voz baja. Me parece que el autor de esta novela de suspenso, que dice Éxito en Francia, me parece que es miembro de la Suprema Corte de Justicia. Lo que tendría que decir acá, ¿no? Para que vean que también un miembro de la Suprema Corte no solo sabe leer y escribir, sino que además es un excelente novelista y juro que es una excelente persona también. Vamos a seguir. ¿A dónde nos vamos a ir? Acá ya vimos. Ah, acá hay un libro que me parece interesantísimo, que es Caballeros y Caballería en la Edad Media. Y trae todo lo que usted debe saber para armarse caballero. La historia de las espadas, cuánto pesaba cada instrumento que lo protegía de la lanza enemiga, cómo se hacían los ricos y los pobres, sus corazas y sus yelmos, etcétera, etcétera. Así que, además de toda una interpretación sociológica, etcétera, ¿no? Muy lindo libro. Este también no es un libro nuevo, es una reedición. Es el de Lucía Gálvez, Guaraníes y Jesuitas, de la tierra sin mal al paraíso. De la tierra sin mal al paraíso. Habría que ver cuál es la tierra sin mal, cómo es el paraíso. Miren,
Acá está un libro que se ha reeditado varias veces, pero que siempre tiene un apasionado público, Rosas y su tiempo, de José María Ramos Mejía. Es un excelente trabajo acerca de lo que opinaban sobre Rosas inmediatamente después de la caída de Rosas. Quiere decir que casi todos los testigos son contemporáneos, entonces hablan de cosas que saben. Qué suerte que haya editoriales que estén reeditando clásicos argentinos, ¿no? Que durante tantos años estaban como fuera. Hablando de clásicos, lo estoy viendo aquí, nada menos que a Cassius Clay, Rey del Mundo, de David Remick, ganador del premio Pulitzer. Ojalá sea ganador por este libro, porque eso aseguraría que es excelente, ¿no? Cuando aquella noche de 1964, Muhammad Ali, conocido por aquel entonces como Cassius Clay, saltó al cuadrilátero con Sonny Liston, fue contemplado por todo el mundo como un irritante adefesio que se movía y hablaba demasiado. 6 rounds después, Ali no solo se había convertido en el nuevo campeón del mundo de los pesos pesados, era el nuevo hombre negro que en poco tiempo transformaría la política racial, la cultura popular y las nociones de heroísmo de Estados Unidos. Y para clásicos, señores, el primer viaje alrededor del mundo de Antonio Pigafetta. Miren qué lindo lo que dice acá. Porque ahí usted entra a una librería y trata de orientarse con un libro. Entonces lee la contratapa. Y muchas veces la contratapa no dice nada. Está escrita por gente que no sabe de qué se trata. Pero esta, miren qué bien. Este es el diario del primer viaje alrededor del mundo, escrito por uno de sus protagonistas, el notable caballero italiano Antonio Pigafetta. El expedicionario embarcó en 1519 en la nave Trinidad al mando de Magallanes y volvió a España habiendo dado la vuelta al mundo en 1522 en la nave Victoria, de la que era capitán Juan Sebastián Elcano. Desde el principio del viaje, Pigafetta comenzó a escribir su diario, único relato original de la travesía y testimonio, por supuesto, de incalculable valor para la historia. Pero le cuenta todo lo que es el libro. Si usted le interesa, y le debe interesar, porque Pigafetta además era muy buen narrador, el poblamiento de la Patagonia, toldos, milidones y volcanes, de Luis Alberto Borrero, que es un antropólogo y que nos traza una historia de la Patagonia desde el vamos, es decir, desde los perodáctilos hasta ahora, hasta los tontos que somos ahora nosotros, no los de la Patagonia que son sacrificados, y ojalá les vaya bien, muy bien. Para los viejos que recuerdan la Segunda Guerra Mundial, una biografía de Winston Churchill, de Editorial Juventud, es decir, que debe tener sus años, ¿no? Esta editorial española ha publicado biografías desde siempre. Bueno, lo que les decía hace un rato, el Mar Negro, cuna de la civilización y la barbarie. Miren qué buena tapa y qué buen título, ¿no? Yo lo compro, veo el Mar Negro, cuna de la civilización y la barbarie, y lo compro. Sin embargo, lo que les decía recién, la contratapa no nos dice nada de nada, y creo que el libro tampoco. ¿Qué se va a hacer? La vida es así. Bueno, sigamos nuestro viaje hacia la zona más conocida, ahí donde yo me siento protegido, y les muestro 5 mujeres locas, cuentos góticos de la literatura norteamericana. Pero bueno, no basta con los autores, porque hay que ver cuáles son los cuentos. Los cuentos son buenísimos. 5 mujeres locas no quiere decir que las autoras sean mujeres, ¿eh? Quiere decir que están hablando de mujeres. Nathaniel Houghton, La mancha de nacimiento. Charlotte Perkins Gilman, El papel de pared amarillo. William Faulkner, Una rosa para Emily. Eudora Welty, Clytie. Y Truman Capote, Miriam. Los que conocen estos cuentos van a dar fe de que este es un gran libro. Tenemos un libro de cuentos de Flannery O'Connor por ahí, ¿no? ¿Me lo alcanzás? Una novela de Covadonga Oshí, La brújula de la vida.
Era muy pedida Covadonga, Oshí. Por suerte ahora ya está. ¿Hablamos de este libro la semana pasada? Me parece que sí. Ah, bueno, se los vuelvo a recomendar. No los he visto buscándolo. Acá tienen una biografía de Roberto Rossellini, que no debe ser nueva tampoco. Un espíritu libre no debe aprender como esclavo. Yo tengo idea que esa frase yo ya se las conté, se las comenté en algún libro, a lo mejor no en este, parece que es nuevo, pero la frase yo la conozco hace mucho y seguramente ustedes también. Un espíritu libre no debe aprender como esclavo. Tarot, orígenes y sistemas de lectura, interpretación. Como siempre queremos saber qué nos va a pasar, qué va a pasar. Siempre hay gente que lucra con ese, con esa ignorancia, con ese creer que todo está escrito, con ese pensar que nosotros no somos los artífices de nuestra existencia. Sí, existe el azar, pero existe la voluntad, el trabajo, la insistencia. Pero miren qué lindas las cartas, ¿no? Me encantan las cartas. Una vez mi amigo Oski me mostró un mazo de cartas que había hecho que eran maravillosas. El rey de bastos y la reina de bastos. ¡Qué golpe! Ah, acá tengo ese mismo libro, Caballeros y Caballerías, pero con una marca, como si yo quisiera leerles algo del libro, ¿no? Pero no sé ya qué es. Después del estalinismo, de Andrés Romero, los estados burocráticos y la revolución socialista. Este es un tema, ¿eh? Vieron que ahora se habla mucho más del estalinismo y de la revolución rusa que antes. Bueno, por las causas que les decía. Era tan hermético el cierre de esa cortina de hierro que no se sabía nada realmente lo que sucedía. Ahora que los servicios secretos rusos han abierto las puertas, uno se entera de todo lo que pasaba y entonces salen montones de libros. Como este, de Múnich a Auschwitz, una historia del nazismo 1919-1945. Bueno, creo... ¡Ah, no! Mire, me faltaba este. Nada menos que las parrilladas. Carnes, aves, vegetales, pescados, mariscos, parrilladas de vegetales. ¿Qué tal? Pero hay un secreto detrás de este libro. Parrilladas a la española, porque este libro es español. Y seguramente para los pescados debe ser buenísimo, pero para nuestra carne, para lo que nosotros entendemos por parrillada, no debe tener nada que ver. Pero las fotos son buenísimas. Por aquí había visto una parrilla buenísima para pescados, ¿no? Que se cierra así y se fríen los pescados de un lado y después del otro. Total, en cuánto tiempo tenemos unos pescaditos lindísimos y riquísimos. Bueno, a la española, ¿no? Nos vamos con el Gaturro de Nick y con el Clemente de Ediciones de la Flor. Aquí nos despedimos.